¿Eso es un grillo. Sí, es un grillo, sí. Y ese otro sonido largo, largo. Eso es fácil, abuelo, un coyuyo. Muy bien, muy bien. Bueno. Ah, ya hemos jugado a la pelota, hemos oído el canto. De los animalitos, y ahora hay que prepararse para bañarse, mi amigo, eh. Bueno, después del cuento. ¿Me lo prometes? No te puedo prometer nada, abuelo. ¿De qué crees que se trata el cuento? De bichos. Ah, muy bien. Había un bichito chiquito que una vez. No, de solo bichos de muchos bichos. Bueno. Un señor tenía no de muchos mucho bichos pero este cuento es de un señor que tiene mucho 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 muchos bichos bueno está bien cómo se llama el señor se llama Rodolfo te gusta mm, Rodolfo está bien bueno, resulta que Rodolfo tenía una casa grande 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 pero así como era de grande, 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 era de sucia, sucia, sucia. Sí. Mm. Un día se dio cuenta que en su casa había una invasión de cucarachas. En todas partes se le subían y le hacían cosquillas. Cuando agarró el sombrero y se lo puso, empezaron a picar toda la cabeza. Ya nadie no ese sombrero, abuelo. Sí, él tampoco. Porque aparte de hacerle cosquilla a la cabeza, lo despeinaban entero. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Limpió la casa? No. ¿Llamó a alguien para que limpie la casa? Tampoco. ¿Sabe lo que hizo? Trajo un ejército. Un ejército de arañas. ¡Arañas! De todas formas. Grandes, negras, patonas, peludas, chiquitas, verdes. Al ver eso, las cucarachas dijeron: Patita, ¿pa qué te quiero? Y empezaron a disparar. Era un río de patitas de las cucarachas que se fueron por todos lados. Qué tonto. Rodolfo dijo: Bueno, tengo hambre y me voy a hacer un buen sound de queso. Abrió la heladera ¡ah! y se encontró con un restaurante lujo para arañas. Y habían tres arañas paradas de esas negras fuertes así. No eran patobicas, eran arañobicas. Lo miraban con esa cara así y le dijeron, con esa ropa vos no entras. ¿Y qué es lo que hizo? Ahora se envió a la casa. Tampoco. Formó otro ejército. Pero un ejército de sapos. Sapos de todas formas. De todas clases, grandes, chiquitos, medianos. Vinieron los sapos. Brum, bom, bom, brum, bom. bom, bom. Y a cada salto temblaba la tierra. Al escuchar eso, las arañas empezaron a huir despavoridas por todos lados. El general sapo se sentó en el sillón del living, ensuciándolo todo con barro, estiró los pies sobre la silla. Agarró el control y prendió la televisión. ¿Y qué puso en la tele? El informativo. Qué sapo aburrido. Sí, pero bien, bien informado, ¿eh? Entonces va a hablar con el general de los sapos. Y cuatro sapos fornidos le señalan que vaya a sentarse a un rincón. Rodolfo hizo caso y se sentó. Comenzó a pensar, salió despacio y trajo otro ejército. Un ejército de cucarachas, más arañas, para desalojar a los sapos. Y entonces fue él a su living, que tenía un living muy grande, se sentó en el medio en una silla para contemplar la batalla más grande de la historia. La batalla de sapos contra arañas y las otras cucarachas. Empezaron a avanzar. Cuando ya se iba a juntar... El general Sapo se aproxima y lo llama al jefe de las arañas y al jefe de las cucarachas. Y le dice: Entonces se dieron media vuelta y el general Sapo dijo: ¡Al ataque! Y fueron todos y lo agarraron al pobre Rodolfo y lo tiraron fuera de la casa del pobre rodolfo no supe más nada pero lo que sí supe es que la casa se la dividieron las arañas las cucarachas y los sapos y vivieron muy felices me parece que rodolfo es el más tonto ¿Y tonto sí. tonto del mundo otro cuento mm, primero me voy a bañar abuelo <laughs> corto